al atrevimiento de decir que si en Occidente nos podemos a dialogar, sobre todo desde Europa, nuestra filosofía de la Ilustración del siglo XVIII, nuestros grandes filósofos de la Ilustración, todo el pensamiento de esos filósofos está muy próximo al pensamiento de la filosofía confuciana. Ahí nos podríamos entender muy bien si nos ponemos en actitud de diálogo, porque coincidimos en una serie de principios éticos y políticos básicos, y ahí estaría la base de lo que damos en llamar el diálogo de civilizaciones, que yo creo que es un diálogo que hay que desarrollar, pero si se desarrolla habrá una posibilidad de diálogo muy profundo entre Occidente y China.